Gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la mesa de economía de la región transísmica. Un gusto en saludarles. Espero que hayan pasado un buen fin de semana con los padres y todo lo demás. Vamos a retomar el tema que tenemos en discusión en este momento. Nosotros el día viernes escuchamos al licenciado Rómulo Escobar de la ANPYME. Nos hizo pues algunas consideraciones y nos presentó algunas informaciones con relación a cómo va ejecutándose el tema en ANPYME, principalmente en el tema del registro empresarial. Además, vimos algunos temas de lo que se ha dado a Capital Semilla y de otros temas que nos ayudan a dimensionar cómo está la situación dentro de la autoridad y cuáles son realmente las necesidades que existen en este momento para básicamente resolver esa problemática que han presentado la comunidad en general a través de la plataforma Ágora. Nosotros tenemos en este momento ya discutidos dos acuerdos. Estábamos en el tercero, producto de la lista de problemas que habíamos preparado. Uno de ellos, el que vamos a ver en el día de hoy, tiene que ver con el registro empresarial, que se había considerado pues, que tenía alguna limitante para los empresarios de las MIPYMES y que estos pues, debían de ser atendidos. Entonces, si podemos ver, si me pasas la siguiente lámina, adelante, sigue adelante. Sigue adelante. Ok. Más atrás, por favor. Más atrás, por favor. Creo que está la que tienes ahí anterior a esa. Nosotros teníamos en el tema del registro empresarial una limitante, o se consideraba que era una limitante para los empresarios de las MIPYMES. Entonces, Queríamos definir el problema de realmente cuál es la limitante que genera el registro empresarial para los empresarios de las MIPYMES y de ahí producir una propuesta de solución. ¿Qué piensa la mesa? Bueno, hablando a nombre pues de la institución y siento que es lo que ya Evelia Gutiérrez cuando presentó como jefa del registro empresarial, es que cuando vemos los requisitos para hacer un registro empresarial y el hecho que ya esté digital, es decir, que ya lo puedas hacer de manera digital y la subida que tenemos de 15 registros que hacían nuestra sede y cada persona al día a 175 al día, siento que este problema deja de ser una limitante. Me gusta la propuesta de solución, que es hacer docencia, que también ANPYME ha sacado ya videos tanto en YouTube, en Instagram y en las otras redes para que la gente sepa cómo hacer su empresarial y también en Panamá, pues en miplandenegocios.com, que es parte de los requisitos para tomar el curso en línea de ANPYME, el primer video, justamente es el registro empresarial, ¿no? Entonces, la formalización dentro de ANPYME no es tanto un problema, un limitante. Teníamos una encuesta que también presenté de la situación de la informalidad y mucho se refiere al desconocimiento. Muchas personas dicen que no hacen trámites porque piensan que son muy engorrosos, cuando la final para ANPYME es presentar tu cédula, si quieres ya formal, tu aviso de operación y si ya está facturando pues tu declaración de impuesto a la renta. Que
la DGI, la declaración de impuesto a la renta, pueda ser más, algo más demorado. Y también hasta el aviso de También Venezuela. Ya Panamá Emprende ha hecho que sea fácil hacer el aviso de operación y hasta pagas en línea directamente. Entonces siento que el gobierno ya está solucionando parte de los problemas que tengan que ver con la tramitología para la formalización de las empresas. pero entonces, si pudiéramos definir el problema como un desconocimiento de parte de los empresarios de las MIPYMES en el proceso de registro, Completamente, completamente. o sea, irnos más al tema de desconocimiento y familiarización con el proceso de registro. Exacto. Como te digo, el problema es el desconocimiento de las personas que piensan inmediatamente que son trámites engorrosos y por lo tanto no los quieren realizar sin ni siquiera haber hecho el primer paso. Hasta es más, solo para darte como un ejemplo fuerte. De una de las personas que fueron entrevistadas en la prensa para del grupo de restaurantes, bares y discotecas, decía que el programa de banca de oportunidades era un trámite bien engorroso y que no valía la pena hacerlo. Y cuando buscamos su nombre, ella ni siquiera había hecho el registro empresarial, es decir, ni había hecho el primer paso. Es decir, que hay personas que hasta critican sin haber tratado. Y sí, es un desconocimiento bien fuerte, porque ya hemos hecho esfuerzos en hacerlo más amigable. La cosa es la difusión de esta información, es la que carecemos de fuerza, ¿no? ¿Crees que pudiéramos poner ahí en la presentación, irte a una página en blanco para definir el problema, la propuesta de solución? Por favor. Sí, un momento. La página en blanco, me dice. Una página en blanco para poner la... Permíteme un momento. Yo también quería saber, porque en cuanto al registro empresarial, me parece que también uno de los problemas radica en el proceso. O sea, no sé cuántos días tome, y sí lo mencioné desde un principio, lo digo transmitiendo la voz de los emprendedores que he asesorado, que hay algunos que se quedan en ese proceso varios meses. O sea, y no es el tema ni siquiera del llenado, porque ellos lo llenan y después a esperar. Y creo que habían algunos otros comisionados que mencionaron que tenían la misma experiencia. Entonces allí creo que también hay un fuente de problema. No sé dónde hay un cuello de botella. El cuello de ahí, te lo Ajá. explico directamente, es una que la gente que dice que demora meses es que no revisan su correo en la parte de spam. Es decir, el correo no deseado, si eso les llega ahí. Mucha gente que llega acá en PYME me decía, lo hice hace 2 meses. Lo hace revisar el resto de correos, es decir, los no deseados, sociales, spam, esas cosas. Y ahí está lo que se le envió de Ampime. La cosa que no es rápido, ¿a qué me voy con esto? Como decía antes, se hacía 15 al día, 15 personas llegaban al día y se tramitaba su registro inmediatamente. Ahora, cuando se hizo en línea, teníamos 5 registradores más o menos en la sede, ahora solo contamos con 3, más la jefa que ella también hace sus registros. Y ellos logran hacer 175 al día. Pero llegan un montón de todo Panamá. Se ha pedido que las regionales tengan un personal que antes hacía su registro físico,
que también lo desarrolle en línea, pero vale la pena pues confesar que el entendimiento de los regionales es limitado en dos sentidos. Uno, su capacidad, y la otra es las condiciones que están realizando. Recordemos, como dije en la presentación del viernes, AMPIME ha tenido varios recortes presupuestarios, ha tenido estas limitaciones de gasto y despidos. Hemos perdido casi el 30% del personal. Creo que lo está programado hasta el 1 de julio. Solo en este año es un recorte del 30% del personal. Entonces, tenemos poco personal y la petición de registro es muy alta. Entonces, hay una acumulación de a veces cientos o miles de solicitudes, principalmente a final del año, y lo cual hace que estas personas tramitando esto ya no se desarrolle en un día, sino a veces llega a demorar una semana. La gente, recalco, la gente que dice que demora meses es las personas que no revisan el resto de correos, porque no se demora más de una semana hacer una validación, sé que está muy lleno el sistema. Solución, ahí es dotar de más personal a la institución para este tipo de trabajo o inteligencia artificial que pueda verificar los datos y hacer una aprobación más rápida, ¿no? Buen día. Si esa información se le manda por correo, ¿también no sería factible quizá mandarle algún mensaje MSM, un mensaje por WhatsApp? No sé, digo, seguramente deben de tener los contactos y podría ser Es que relativamente recuerda barato. que el Quizá la misma sistema. persona que hace la notificación, porque al Sí, final el el sistema sistema de no es nuestro. incendios debe ser bastante manual. Como digo, el sistema no es nuestro, ese es de la AIG, es Panamá Digital. Entonces, habría que hablar con Panamá Digital, sí que le puede enviar un mensaje directo del teléfono. Pero de AMPIME nosotros estamos usando la plataforma de ellos que tiene ese. Esa limitante, si ni siquiera nosotros enviamos el correo, se manda inmediatamente el validador ponga aceptar al requisito o cuando hace subsanación. No escribe la subsanación, pone los problemas que tiene y el correo es automático desde la plataforma. Sí. Entonces, hacer de la plataforma con correos masivos un problema que ha tenido la IGE, no solo de AMPIME, sino de todas las instituciones que están dentro de Panamá Digital, es que todo correo es enviado directamente o en la gran mayoría a spam. Okay, sí, con mayor razón sería buena idea. Digo, entiendo de que parte de los mensajes estos para los efectos de las citas de vacunación no solamente se hacían por correo, sino también a algunas personas se les mandaba esa vía. Con lo cual digo, si está dentro del contexto de AIG, quizás sea factible. No sé si Claro, si fácil, ellos ya pero sé que es quisieran, ellos lo factible. podrían hacer. Sí, tienes razón. Ok, pero seguimos. Por si nos escribes acá, Cristian, definición del problema. Ahí mismo hay definición del problema. No, no, abajo, abajo, donde dice haga clic para agregar texto. Voy a hacer esta propuesta para poderla discutir. Desconocimiento, familiarización con el proceso. A ver si me vas escribiendo, Cristian. Desconocimiento y familiarización. Con el proceso de registro empresarial. Para poder acceder a los programas de AMPIME. AMPIME con A mayúscula M, AMPIME. ¿Qué les parece esta definición del problema o si crees que la debemos mejorar? A ver, don Rómulo, a ver si nos ayuda.
Sí, yo le agregaría de parte de los emprendedores y empresarios, ¿no? De conocimiento y familiarización de parte de los emprendedores y empresarios de las MIPYMES, ¿le parece? Exacto. Sí, porque son los que desconocen los programas de AMPYME y cómo acceder a ellos. De conocimiento de los emprendedores y familiarización, no, de conocimiento y familiarización de los emprendedores. Y empresarios de las MIPYMES. No, MIPYMES, así mismo. MIPYMES, MIPYMES. No. MIPYM. Si quieres que quitar la S ahí, Cristian, por favor. Mis, no, MIPYMES. Ya. Que la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué les parece esta definición de problema? Exacto. Es que es eso, es decir, que no lo conocen y entonces hablan que no se puede, pero porque no saben cómo se hace. En el estudio que hicimos del 2017, que fue el que presenté, que ya en el 2022 hará el nuevo estudio, eso se hace cada 5 años, se puede ver justamente que solo el 3% de las empresas encuestadas conocían los proyectos de AMPYME. Así que sí, es un programa de desconocimiento bien fuerte y de divulgación que tiene la institución. ¿Alguna opinión de los señores de la mesa? ¿Estamos todos de acuerdo con esta definición del problema? ¿Alguna opinión? Sí, buenas. Adelante, por favor. Sí, no me gusta mucho familiarización. A mí me parece que es desconocimiento y falta de capacitación de los emprendedores y empresarios de las MIPYMES con el proceso de registro. Porque a ellos hay que capacitarlos. Sí, me parece bien, lo puedes cambiar. Adelante. Por si acaso hago una pequeña pausa para presentarles acá a Arturo Arango, el subdirector de AMPYME, que está mandando saludos. Saludos. Muy buenos días, Arturo. ¿Cómo estás? Temi Rosas te habla. Hola, Temi, ¿cómo te va, hombre? Muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando, dándole. Tenemos una de nuestras mejores piezas acá con Rómulo Escobar. Siempre te veo muy activo, Arturo. Excelente trabajo. ¿Cómo te encuentras? Te agradezco, hermano. Muy agradecido por tu reconocimiento. Bueno, acá tenemos a una de las piezas más importantes de la AMPYME, Rómulo Escobar, que está para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Porque primero es el país y tenemos que seguir echando para adelante. Así que saludos y nos vemos.
Gracias, Arturo. Un buen abrazo. ¿Eh? Bueno, estamos de acuerdo con la definición del problema para entonces empezar a ver las propuestas de solución. Sí, sí me parece bien cómo quedó. ¿Alguna opinión en contra? Ok, entonces damos de acuerdo con la definición del problema. Ahora vamos a ver la propuesta de solución. ¿Qué soluciones podemos tomar con relación a esta situación que estamos definiendo en el problema? ¿Qué opinan los comisionados? ¿Qué propuesta de solución proponemos? Dale, perdón por la interrupción. Cuando estaba viendo lo de la solución para AMPYME, pues la solución es mayor trabajo de divulgación en el proceso del registro y de los programas de AMPYME, sería una de las soluciones. Y la otra, como mencionó Daira, creo que fue, de esta demora de las personas que sienten, o el sentimiento de demora que tienen cuando no les llega el registro, es hablar con la IG y que haya una notificación vía otras redes sociales para que llegue el registro a sus teléfonos. Y mayor presupuesto a la institución para contratar personal para esto, o como decía, otro tipo de inteligencia artificial, que no sé hasta qué punto estamos avanzados en ese sentido para que la computadora haga un análisis de texto y que pueda saber cuáles están siendo aprobadas, porque al final es solo suministrar ciertos datos, que es lo que nosotros revisamos. Pudiera ser, y vamos a ir armando el párrafo, ¿no? Mayor divulgación del proceso de registro empresarial que permita orientar y capacitar a los emprendedores y empresarios de las MIPYMES.
Ok, ahí funcionaron las MIPYMES, punto y seguido. Punto y seguido, Cristian. Promover mecanismos de comunicación y contacto más ágiles como mensajería SMS y dotar a la PYME de más recursos para aumentar el número de registros empresariales. Y dotar a la PYME, de mayores recursos para que aumente el número de registros empresariales. ¿Qué les parece esta propuesta? Siento que encierra justo todas las cosas. Mayor divulgación, que es lo que necesitamos nosotros. Hay que capacitar a la gente para que vea cómo se hace. Y está lo del SMS para buscar a la gente cómo pueda llegar. Y los recursos para la PYME. Agarra todas las cuatro soluciones para este problema. Si no sé, Rosemary, que siempre tiene una manera más precisa de ver la parte de escritura, si tiene algún mejor comentario. Estoy aquí, solo que estoy atendiendo una llamadita, pero llame uno enseguida. Dale, perfecto. ¿Alguna opinión sobre esta propuesta? ¿Algún comentario de los señores comisionados? Buenas, ¿me escuchan? Se te escucha muy bien, adelante. Tal como está redactada la propuesta, me parece bien lograr mayor divulgación del proceso de registro empresarial. Mecanismo de comunicación, ok. El cómo, yo sé que AIGE debe tener algún cómo, tal vez desarrollado. Lo que me preocupa solamente de la propuesta es la capacidad que tiene AIGE para dar respuesta a todas las solicitudes de todas las instituciones gubernamentales que hoy en día tienen un tema con la situación de la tecnología, la falta de la necesidad de tecnología. Entonces, allí solamente, no es que tenga yo un... Estoy de acuerdo con la propuesta, solo me preocupa la capacidad de respuesta que tengamos a la hora de tocarle la puerta a la AIG. Es lo único que les dejo como interrogante. Y agregaría también yo, como una propuesta, el tema de mantener el vínculo con los gremios empresariales
para lograr que toda esta divulgación se haga también realidad a través de ellos, porque creo que hay un canal de comunicación allí que es importante utilizarlo también. Así que no estoy a favor de la propuesta, me parece bien. La redacción, sí, no tengo un tema específico, más que de repente, pues, los temas de detallitos, pero está bien, sería lo único que yo agregaría es tal vez dentro de la propuesta o en otra propuesta incluir el tema de la participación o la divulgación a través de mantener ese vínculo con los gremios empresariales para divulgar también todo el tema de facilidades al emprendimiento a través de los gremios empresariales. Gracias, muy amable. ¿Le parecería si mejoramos la redacción de esta forma? Mayor divulgación del proceso de registro empresarial con el apoyo de los gremios empresariales. Que permita orientar y capacitar a los emprendedores y empresarios de las MIPYMES. ¿Recoge esa su sentir? Sí, ahí empieza, ahí entra Capatec, Impandetec, Cámara de Comercio. Sí, exacto, está bien. Y solo como comentario a lo que dijiste de la IGE, por si acaso, efectivamente, nosotros hacíamos solicitudes de cambio para que el registro sea más rápido y más eficiente desde que se creó en el 2020 en línea. Y sí, la respuesta es lenta, pero a la final la terminan haciendo, ¿no? Por lo que tienen a muchos, a muchas instituciones públicas. ¿Algo más que quisieran mejorar de esta propuesta de solución? Una consulta, y quizá aquí me voy a salir un poquito del tema, pero puede estar en línea con el tema de lo que acaba de incluir Rosemary de los gremios empresariales. De alguna manera me imagino que hay personas que pueden tener mayor predisposición a asistir a estos cursos, seguramente gente que está buscando alguna manera de mejorar sus recursos o lo que sea. Yo no sé si aquí también, por ejemplo, podría entrar todo el tema este y también viéndolo con luces más largas, incluir instituciones como, por ejemplo, el INADE, que seguramente ahora va a estar bastante más ocupada de lo que ya está, y las escuelas también. Digo, pues eventualmente quizá sería bueno ir formando a las personas desde quizá mucho antes de que tengan que quizá entrar directamente al mercado laboral o tratar de ir a buscar, quizá al menos que tengan ya como la idea de esto, ¿no? Digo, quizá viviéndolo desde las escuelas, quizá es una idea suelta que pongo, pero creo que una forma importante de promover todo el emprendedurismo sería tratar de iniciarlo desde mucho antes, y algo que también tiene que ver inclusive con todos los temas de inclusión financiera, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, por si acaso, solo para darte un poco más de luces en este tema, hay una ley que se llama la Ley de Cultura Emprendedora, que fue aprobada en marzo, el 4 de marzo de 2020, si no me equivoco, que es dar desde las escuelas emprendedurismo y en los colegios ya emprendimiento, con materia para que las personas se animen a emprender nuevas ideas, proyectos, y en el colegio que se generen estos proyectos a base de las ODS sobre todo. Y ahí se le va a incluir también materias o capacitación en lo que es el manejo financiero.
dar clase directamente de cómo se hace un registro empresarial, como te digo, es un video de media hora, así que no, media hora exagerando. Realmente para hacer el proceso es menos de 10 minutos si se cuenta con todos los implementos. Entonces, no diría que una solución de esto sería darlo en el colegio, pero sí para que sepas que ya hay una ley que debido a la pandemia pues no se ha podido implementar todavía, pero cuando volvamos, la misión que tiene tanto Meduca como AMPYME es dar desde los colegios la información para que el emprendimiento empiece a surgir ya desde temprana edad. Exacto, no necesariamente tienen que ser clases o una materia en particular, digo, quizá pueden ser módulos, solamente para que conozcan que existe. Digo, muchos chicos quizá hoy en día están pensando en otras cosas y no necesariamente en esto, pero eventualmente se gradúan y no tienen como la mayor idea qué hacer. Y uh-huh. podría ser bueno ir formándolos desde muy, muy temprano. Exacto, esa parte o el espíritu de la ley es justamente esa formación temprana, tanto en el emprendedurismo, ¿sí? Para que crean o vean con luces el querer iniciar algo, como el emprendimiento que ya es para iniciar una empresa, ¿no? Para que usen sus habilidades blandas que aprenden en colegio para esto. Y también nos sumamos a Mitradel, que ellos tienen su programa de Aprendiendo Haciendo, mi primer empleo, para que a los jóvenes que ellos están capacitando para su primer empleo, también darles una chispa de emprendimiento, para que vean qué hacen las empresas grandes y que ellos se animen a emprender en un producto o un servicio que pueda suplir a las empresas grandes de ellos siendo pequeñas. Igual, este plan se quedó parado debido a la pandemia, pero lo vamos a retomar. Otra cosa, solo como corrección de texto, AMPYME, todas las letras se escriben en mayúscula, por si acaso. Uh-huh, exacto. Bueno, ¿algún comentario o alguna propuesta con relación a la propuesta de solución que tenemos presentada en pantalla? Por mí está bien. ¿Alguien que se encuentre en contra o que piense que la debemos mejorar? Yo de nuevo, solo por temas, quería, no sé quién está llevando la redacción. ¿Es Victoria o es...? Está ahora mismo Cristian, nos está apoyando. Ah, Cristian Ramos. Ah, listo, gracias. ¿Algún comentario? Si no, entonces estamos de acuerdo con esta propuesta porque ya quedaría con un consenso de la mesa. Sí, yo de acuerdo. ¿Alguien en contra?
Ok, entonces, si no hay comentarios, vamos a dar por aprobada este consenso que tiene la mesa con la definición del problema de conocimiento y falta de capacitación de los emprendedores y empresarios de las MIPYMES con el proceso de registro empresarial para poder acceder a los programas de AMPIM. Nuestra propuesta de solución es una mayor divulgación del proceso de registro empresarial con el apoyo de los gremios empresariales que permita orientar y capacitar a los emprendedores y empresarios de las MIPYMES, promover mecanismos de comunicación y contacto más ágiles como mensajería SMS y dotar a las MIPYMES de mayores recursos para que aumente el número de registros empresariales. Si estamos de acuerdo, entonces este es nuestro consenso y vamos a ver el siguiente problema que habíamos definido. Yo solamente lo voy a dimensionar. Ya podemos hacer una nueva página, Cristian, por favor. Otro de los problemas que se había comentado y que está teniendo efecto en la falta de acceso a financiamiento de parte de los empresarios de las MIPYMES está más relacionado al tema de la banca de oportunidades, al programa de banca de oportunidades. Se nos mencionó por parte del señor Ábrego que había algunas limitantes, que si bien es cierto, el empresario pasa los filtros de AMPYME, cuando llega a la banca comercial, específicamente en Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá, se le presentan algunas limitantes para poder acceder a los financiamientos y que, así como hay una gran disponibilidad de fondos, los fondos que se han otorgado hasta el momento, pues está muy por debajo de la expectativa que se estaba esperando. Y que ese distanciamiento, esa dicotomía que hay entre lo que se está poniendo en AMPYME y lo que está poniendo la banca comercial dificulta en cierta medida el acceso a los recursos. No sé, señor Rómulo, si nos puede orientar un poquito cómo ve la percepción de eso. Sí, justamente, a pesar que en el informe que les di se ve que se cumplió, ya vamos más de 21 millones de dólares entregados, lo cual sí está cumpliendo parte de las metas. La velocidad de la entrega ha sido lenta. Cuando vemos nuestros requisitos, hicimos un esfuerzo, obviamente, al inicio de flexibilizar el requisito de AMPYME. La capacitación exigida por AMPYME al inicio de desarrollo y gestión empresarial era un curso de casi 40 horas, el cual para los empresarios que estaban en estas dificultades, era muy largo y engorroso hacerlo. Por lo tanto, llegamos a una solución en ese momento de hacer un curso de desarrollo empresarial express, que lo llamamos. Déjame darte cálculo más o menos 1.5 por 4. Dura menos de 20 horas. Son videos que los puede ver las personas en cualquier momento. Cada uno dura entre una hora y hora y media de unas capacitaciones bien, bien fuertes, con mucha información de parte de la Ciudad de Saber y otras personas vinculadas para dar una buena base. Adicional a esto, para que la persona tenga su certificado, también lo bajamos a solo deben completar el 50% de los videos para que ya tengan acceso al certificado para que pueda iniciar su plan, su trámite de plan de banca de oportunidades mientras seguía capacitándose. Así que no termina la capacitación para poder acceder al programa. Después de esa parte, AMPYME hizo todo lo posible para flexibilizar y que sea más rápido el trámite. Pero a pesar de todo nuestro esfuerzo, cuando entran al banco, el banco trata a estas personas como un préstamo más.
personas mayores de 60 años, que nosotros no habíamos puesto ningún limitante de edad, por ejemplo, el banco les exige pruebas médicas. Y si que la persona no tiene la salud a su máximo nivel, son rechazados, lo cual es algo que nunca habíamos dicho que tenía que ser así. Hay jóvenes, también les pasa lo mismo. Habíamos alentado a que los jóvenes puedan emprender con nuevas ideas disruptivas, y cuando llegan al banco le dicen que no cumplen con otras garantías, otros requisitos pedidos, a pesar que eso no era un limitante que habíamos puesto. Problemas de la pandemia, pues que la gente tuvo falta de pagos en la APC, el banco también tomaba eso como un problema, ¿no? Entonces, solución de este problema es la flexibilización bancaria al programa de banca de oportunidades. Así que el banco y sus agentes, porque a veces hablábamos con el gerente de los bancos y los gerentes entendían que había que flexibilizar un poco los requisitos, pero estos acuerdos no llegaban a los agentes bancarios a nivel nacional. Entonces, el agente que atendía a un usuario, digamos, en Chiriquí, le ponía todas las trabas y peros al programa de banca de oportunidades. No entendieron que era para todos. El registro empresarial son para personas naturales y jurídicas. Y los bancos o los agentes bancarios se habían convencido que era solo para personas naturales. Entonces, cuando iba una persona jurídica, ellos lo trataban en la banca comercial, con los requisitos de la banca comercial. Entre esos, uno de los problemas que tuvimos era, por ejemplo, panameños que tenían como socios a extranjeros, les querían negar el préstamo, cuando eso tampoco era parte de la... Siempre cuando el representante legal sea panameño, puede acceder al préstamo, y tuvimos muchos problemas, y más o menos en algunos casos todavía seguimos escuchando problemas en alguna otra provincia donde el agente bancario no le ha llegado la información. Entonces, solución a esto es flexibilización de los bancos y entrenamiento a todo su personal. Ahora, una pregunta, don Rómulo, porque la verdad que el banco se ciñe a sus normas que están establecidas por la Superintendencia de Bancos. Exactamente, eso es uno. Puede haber una flexibilidad. Sí, entendemos perfectamente, por eso sabemos que no podíamos pedir más y nos gustaría, pues, que la banca de oportunidades tenga un trato distinto, especial, porque una microfinanciera es más flexible que un banco, pero dado el impacto y la fuerza que tenía el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, siendo de bancos estatales y a nivel nacional, pues tenía sentido irnos con ellos. Pero un requisito sería una flexibilización para este tipo de préstamos. Es como dar alguna categoría distinta a un microcrédito que es más flexible, pero dentro del sistema bancario. Ok, pero digo, es que hay un problema, y yo lo veo por la índole bancaria, ¿no? Y aquí le pediría, yo creo que Oscar, de la Cámara de Comercio, que es director de banco, si me apoya o me orienta, si estoy en lo correcto. Porque el banco lo que ha podido tener es acceso a fondos de financiamiento. Es decir, hay lo que se conoce en la banca, la disponibilidad de fondos. Sin embargo, de esta cartera que ellos vayan a prestar, por norma bancaria, tiene que existir reservas por probabilidad de incobrabilidad que pueda tener la cartera. Y estas reservas salen del capital o tienen que salir de las utilidades que se generan en el año. Entonces, esa relación reserva con probabilidad es lo que obliga a que se tenga que tener un proceso de análisis mucho más estricto para garantizar la cobrabilidad del préstamo. Si esto se flexibiliza,
entonces habría que cambiar la norma bancaria. Y yo no sé hasta qué tanto eso vaya a tener efecto en la calificación de riesgo que tenga el banco, que es importantísimo. Recordando que si bien la banca estatal no ha perdido el grado de inversión por las calificadoras de riesgo, sí ha recibido reducciones en su calificación de riesgo por la condición propia del país y por la rebaja que ha tenido el país en cuanto a su calificación del soberano. Entonces, esto sí traería pues una situación de análisis, porque no es simplemente pedir la flexibilización de un programa, porque esto va amarrado a otras condiciones que tiene que tener la banca en su momento. No sé si, Oscar, me puedes aportar en eso. Antes que Oscar intervenga, me gustaría pues aclarar una parte. Recordemos que Banca de Oportunidades trabaja con el plan o el programa de garantías que tiene AMPYME. Nosotros damos esos 20 millones de dólares que se han entregado, es un préstamo que el BID había dado al Estado a través de AMPYME para que los bancos tengan esta garantía de los préstamos. Así que no estamos, o parte de la idea del programa era que no se perjudicaba los fondos del banco, sino son fondos del Estado. Entonces, pero sigue siendo parte de fondos que tienen que recobrar. Sí, eso sí. Tienen fondos que recobrar. Perdón, Oscar, no iba a aportar. Sí, digo, es que es un tema también de apetito por este tipo de negocios. Que cuesta lo mismo el proceso de documentar un préstamo por $1,000,000 que un préstamo por 50,000, porque tienes que cumplir con todos los requisitos de conozca a su cliente y por el proceso, que esto es recurrente y permanente en el tiempo, de andar actualizando y verificando información. Entonces, no son muchos los bancos que pudieran estar interesados en este tipo de actividad, porque generalmente apuntan a créditos más grandes por la relación costo-beneficio. Además de que, si bien es cierto lo de las garantías, quizás habrá que hacer un poco más de docencia de eso a nivel de algunos bancos que pudieran tener interés, porque y con la misma superintendencia y con las mismas calificadoras y con las firmas de auditoría para ver que efectivamente los fondos de los depositantes estén asegurados con este tipo de garantía. Porque el problema es ese, que cuando le prestas a emprendimientos nuevos, generalmente no hay un historial que avale, tú sabes, que ya tienen la experiencia, las buenas prácticas, los procedimientos. Entonces digo, es un trabajo como de promoverlo, educar y verlo. Ahora, como vieron ayer, vuelve y se extiende el periodo ahora del alivio de hasta septiembre. Todavía quedan como 400,000 préstamos del sistema bancario que no están adecuados a las nuevas realidades de los deudores. Entonces, la banca está muy enfocada en eso en este momento. No hay como que mucha conciencia de la alternativa, de la oportunidad de hacer negocio por esa vía cuando están enredados en otras cosas. Quizás con un poco más de docencia, algunos bancos tipo Delta,
y otros que nacieron con la intención de este tipo de actividad pueda promoverse, que ellos den más. Pero yo siempre insisto que yo veo esto más como una actividad de la banca gubernamental, donde el cruce de garantías entre una entidad estatal y otra entidad estatal es como que más fácil, ¿no? Eso es todo. Ok. Yo sí veo que la banca estatal, en cierta forma, está un poquito atada de manos. O sea, se tiene la disponibilidad de fondos, porque de alguna manera, o sea, para prestar y poner circulante en la calle, ese dinero tiene que provenir de algún lado. Yo puedo entender estos aportes que ha hecho el BID es para poner ese circulante en la calle, aun cuando se pueda ver con una figura de garantía, porque el banco no creo que la Caja de Ahorro o el Banco Nacional hayan dispuesto dentro de sus presupuestos para las carteras estos dineros y que esto simplemente sea un fondo de garantía. Me suena más a que estas carteras están colocadas, ese es como acceso a fondos que tienen los bancos, que lo pueden hacer ya sea por captación de recursos de pasivos o lo pueden hacer a través de captación de recursos de emisiones o cualquier otra figura para aumentar, como lo hizo el Banco Nacional cuando hizo la emisión de los 1,000 millones, para aumentar su disponibilidad en las carteras. Entonces, estos dineros que tienen que ser cobrables para poder tener rentabilidad y a su vez poder pagar el uso de fondos de estos dineros, tienen la limitante de cómo garantizar ese retorno de los préstamos que están haciendo para que no exista una cartera con niveles de morosidad excesivos o fuera de los parámetros que establece el banco. Entonces, definitivamente, hay por parte de la banca estatal una obligatoriedad para que esa evaluación de crédito se ciña a los parámetros que tienen establecidos los bancos y de esa manera se pueda garantizar ese retorno de una manera más segura. Y bien como lo menciona el colega Oscar López, este tipo de programas exige también al banco un mayor gasto administrativo, porque la rentabilidad que se le tiene a estos préstamos versus el gasto administrativo de supervisión, esto y a una pyme definitivamente se le da un seguimiento mayor. Yo, todos los que tenemos negocios sabemos la continuidad en el seguimiento que tienen los bancos a los créditos que nos mantenemos, tanto en documentación como en seguimiento de cifras, como en seguimiento de cumplimiento de los proyectos que se anda, una mayor capacidad de parte de los bancos. Entonces, ese tema, sí, en cierta medida, a mi criterio, no está dándole las condiciones, porque si ya yo vengo de una situación afectada producto de la pandemia, donde lo más probable es que tengo una cantidad de pasivos acumulados por no pagar, y me presento al banco en el análisis, simplemente no me va a salir una capacidad crediticia o un carácter crediticio suficiente para poder acceder a los préstamos. Y esto, si yo estoy haciendo un negocio nuevo y además
mis socios y los socios tienen una condición de crédito aceptable, porque no se han metido en negocios, no han sido afectados en su negocio, producto de la pandemia, esto les da una ventaja contra aquel que ya viene con un desgaste o que viene con una afectación producto de la pandemia. Entonces sí me genera un poquito de preocupación qué es lo que puede ser una salida ante eso. No sé qué opina la mesa. Aquí nos acompaña Patricio de la Super de Banco para ver qué nos puede aportar. No, ciertamente, creo que han tenido una buena línea sobre lo que han venido comentando. Ciertamente, para muchos bancos, realmente no es un negocio rentable el tema de las pymes. De hecho, una de las licencias que se ha venido reduciendo en los últimos años es la licencia de banca de microfinanzas. De hecho, muchos de los bancos que operaban bajo esta figura han pasado a licencia general producto de eso mismo, tratando de conseguir quizá carteras que puedan ser más interesantes e inclusive también menos riesgosas. Ciertamente hay algunas disposiciones que podrían mejorar ese perfil eventualmente, pero ciertamente no pareciera que hubiese como un apetito al riesgo dadas las circunstancias, y el COVID creo que desafortunadamente tampoco ayuda en ese sentido, ¿no? Así que sin duda creo que habría que buscar nuevos caminos quizá con los bancos del Estado particularmente, pero a mediano plazo creo que aun cuando se pudieran crear o establecer estas nuevas disposiciones normativas que le permitieran a los bancos operar propiamente, creo que no es el nicho de mercado, como ya ha dicho bien varias personas. ¿Qué se ha visto con esto, Rómulo? ¿Qué se conoce en AMPYME sobre el análisis de esto? Sí, como digo, el problema de acá es que hay que entender lo que es la parte legal y como dice lo de la superintendencia y la disminución de microcréditos, pero a la vez cuando hacemos las encuestas de los problemas de los emprendedores, uno de los principales problemas, el primero está la capacitación o falta de capacitación que tiene, y la segunda es la falta de acceso al crédito. Entonces, son créditos, microcréditos, es decir, no, la gran mayoría de emprendedores no inician con proyectos más allá de los $15,000, y realmente un análisis que se había hecho en 2017 salía que en el caso de informales, una empresa inicia con menos de $5,000. Por eso es que Banca de Oportunidades establecen con $5,000, que es un número pues estudiado, que es lo que la gente requiere. El nivel de morosidad en este tipo de créditos, cabe recalcar que soy el jefe de programas y proyectos especiales de AMPYME, pero la parte de no financiera. Entonces, desconocería yo en este momento esta información, aunque sí tengo personal de AMPYME que me podría ayudar en esto si me dan tiempo para consultarles. Pero de buenas a primeras, aunque entiendo y se entiende por parte de la institución los límites o limitantes que puede tener la superintendencia de bancos y la parte bancaria a la flexibilización de ciertos préstamos, a la vez hay que entender que eso es lo que está pidiendo la población. Antes de pandemia requería ya flexibilización bancaria y microcréditos o acceso al crédito. Y ahora, después de pandemia y durante la pandemia, también lo requieren. Entiendo también el temor de la banca de dar préstamos durante pandemia, donde mucho de este dinero, aunque lo registran para emprender un negocio, puede ser destinado para otras necesidades de las familias, ¿no?
pero a la larga siento que la tasa de morosidad en este tipo de préstamo debe ser baja por el compromiso de las personas de salir adelante a través de un crédito para emprender, ¿no? A ver, quiero que tampoco se me vaya a malinterpretar. Eso no quiere decir que la banca no gestiona o de alguna manera brinda oportunidades de acceso para los efectos de créditos de pymes y de mipymes. De hecho, no sé si puedo compartir la pantalla un segundo. Por favor, Cristian, para que el señor Patricio pueda compartir pantalla. Sí, de hecho, no sé si se ve la presentación que tengo aquí. Creo que hay varias definiciones para los temas de lo que es la clasificación de los créditos de según tamaño de empresa, particularmente en el componente del sector corporativo. Una de las cosas que encontramos en las estadísticas hasta abril de 2021 es que casi una tercera parte de la cartera como tal, desde un punto de vista de montos, está dirigida a estas empresas que son micro, pequeña empresa y mediana empresa también. Eso según lo que es la ley 8, que es según el monto de financiamiento para los efectos de trabajo. Ciertamente hay créditos, pero de alguna manera estos créditos son para personas que quizá de alguna manera puedan tener un perfil quizá un poco diferente y pudieran tener garantías, tienen experiencia dentro del negocio en el que vienen desempeñándose, pero ciertamente lo que me da la impresión es que la mayoría de las solicitudes que se están haciendo en este contexto es para los efectos de ampliarlo hacia una base más grande, que probablemente es lo que han dicho esta mañana, no tiene la experiencia o no tiene quizá el historial de crédito que de alguna manera los apoye para los efectos de solicitar un crédito con la banca tradicional. Y las garantías. Y las garantías, correcto. Así que eso pues lo complica un poco más y por eso creemos de que quizá para los efectos de esto podría ser también valioso ver cómo se puede ampliar, pero más que todo desde el punto de vista de banca oportunidades, banca de fomento, no necesariamente una banca comercial, pero eso sin duda asumo ya que recae dentro de lo que es el propio AMPYME y ver cómo se pudiera ampliar las capacidades de los bancos estatales para poder hacer eso, aunque obviamente volvemos y caemos en lo mismo, ellos también tienen que cumplir con ciertos estándares y finalmente también están muy apalancados. Digo, estos bancos funcionan muchos con depósitos, ya sea de personas naturales, jurídicas o del Estado, pero ciertamente tienen que de alguna manera velar por la buena gestión de riesgo de crédito de esos créditos, con lo cual pues sí parece un poco complejo flexibilizar más o crear apetito adicional de riesgo en los bancos. Creo que ciertamente es una tarea que no va a ser sencilla. Pero vuelvo y repito, la banca de alguna manera sí tiene acceso, pero quizá no el acceso que hoy en día las personas están esperando. Dejo de presentar. Okay. Digo, por lo mencionado, sí, efectivamente hay una situación que no encaja, diría yo, entre las perspectivas que se tienen y la estructura que se tiene para los financiamientos. Y que efectivamente, si estos dineros que se han puesto a disposición del sector de las MIPYMES
va en ese orden. Yo recuerdo que el licenciado Ábrego nos mencionaba 9 millones, ahora el licenciado Escobar nos habla de 21 millones, pero entiendo que hay en disposición 150. O sea, todavía estamos entre un 15% del total de fondos que están disponibles, y esto ya lleva varios meses, así que no sé si ese es un indicador positivo o es un indicador pesimista, porque pues la población lo que está diciendo es que faltan accesos a esos fondos o faltan acceso a fondos. Sí, 10 millones había pensado que o era la meta para diciembre y no se llegó. Estar llegando a mitad del siguiente año, es decir, de esa gran cantidad se está entregando, pero según uno ve la línea de tiempo, los primeros meses fue lento. Una, por como dije, nuestra capacitación era más fuerte, la fuimos bajando con un aprendizaje en el momento. Pero a la vez, cuando vamos a lo que está pasando con los bancos, pues han sido gran, como recalqué antes, y es lo que siente las personas. Y un problema que tiene Ampime es justamente eso, que las personas sienten que Ampime es el que le pone la traba o que el programa de banco oportunidades no sirve, cuando de parte de nuestra institución no están las trabas, sino, como hemos dicho, de parte de los bancos y por los requisitos que ellos tienen que cumplir con la superintendencia. Entonces, ahí hay un freno que ha ido haciendo que los préstamos no se den a la velocidad real, ¿no? Hemos tenido como 4,000 y pico de personas beneficiadas, cuando ya hemos tenido más de 8,500 personas que se han graduado de la capacitación. Por lo tanto, un indicador nuestro es que más de 8,000 personas han metido los papeles. Y había de ese capital semilla. Es no, algo que es más realizable y que ayuda más. Recalco, hay una diferencia entre capital semilla y banca de oportunidad, ¿no? El capital semilla es un fondo no reembolsable que lo da la caja de ahorros, con ciertos indicadores limitantes que ponemos para garantizar que se use para el propósito de la empresa. Y banca de oportunidad son los préstamos de 2,000 hasta $5,000, ¿no? El monto de banca de oportunidad no era 25,000, licenciado Rómulo. No, banca de oportunidades es de 2,000 a 5,000. Uh-huh. Banca MIPIMES, que era otro programa que se iba a sacar y hasta ahora no se saca, ese era el de 25,000. Y los fondos que dio el BID, los 150 millones para estos fondos de 2 a 5,000. Realmente ese fondo es para la reactivación económica, eso está incluido. Lo de Ampime está incluido, unos préstamos que se iban a dar a las constructoras, que eran un total de $80 millones para la reactivación en la construcción. Había parte de eso, también se destinaba al agro. O sea, hay varias instituciones que están dentro de ese monto del BID. Es de 150 millones, hasta el momento es hasta 150. Exacto, 150 millones que se repartían en diferentes rubros para diferentes instituciones para la reactivación económica. Que es la reactivación económica por vía de capital semilla. Creo que es algo que ustedes han demostrado que pueden hacer con más habilidad y que hay menos temas alrededor de eso. ¿Hay forma de jalar de esos fondos que están en esos 150 millones para Capital Semilla? Sí, también se está dando para Capital Semilla, y no sé si en todas las redes que está haciendo una entrega masiva en ese sentido, pero Capital Semilla, como decía, es hasta $2,000, ¿no? Ahí bueno. Estamos metiendo también en eso. Acá tengo justo el plan, lo estoy leyendo, acciones prioritarias de la reactivación económica. Está pues la banca de oportunidades, está para el capital semilla que se subía de 1,000 a 2,000. Hay un programa
Panamá Agro Solidario. Hay un plan de reactivación de mi barrio para las pinturas y adecuaciones de los barrios. Hay un monto también para la adquisición de viviendas. Y déjame ver dónde está el otro punto. Ah, bueno, ya, eso era lo de los 150 millones, porque hay otros de activación que es para la línea 3 del metro, programas de recursos hídricos y atracción de inversión extranjera. Pero ustedes están limitados hoy en día en la cantidad de dinero que tienen para capital semilla. ¿Qué podemos hacer incluso a través de...? Es decir, no siento, bueno, tendría que ver la persona que maneja directamente lo del capital, pero la institución en los últimos meses, dado a lo de la restricción económica, hemos podido seguir entregando más capital semilla. Por decreto, el fondo que tenemos era antes de $1,000,000, era $1,000 por beneficiario, eran 1,000 personas que se beneficiaban. Hoy en día, cuando se subió a $2,000, también se subió el presupuesto a $4,000,000, haciendo que sean 2,000 personas que se puedan beneficiar del capital semilla al año, que es poco cuando comparamos con una población de 4 millones de habitantes. Pero hemos notado que para... por la reactivación económica le han dado una inyección pues de dinero a capital semilla de casi, creo que son otros $20,000,000 que se están entregando por el año, lo cual es una gran subida, por eso hay una gran cantidad de capacitaciones, pero eso es casi excepcional solo por lo de la pandemia, pero el presupuesto de AMPYME no llega para tanta entrega de capital semilla. Como dije en un momento en la exposición, Burillo manejó $60,000,000 como presupuesto normal, mientras nosotros manejamos un presupuesto de casi 5 o 6 millones de dólares actualmente. Sí, Burillo manejó, en tiempo de Martínez, se manejó 10 veces el presupuesto que maneja ahora AMPYME. Por eso también la limitación que tenemos en todos los programas que hacemos y la falta de personal que tenemos, ¿no? Volviendo al tema de banca de oportunidades y escuchando pues las situaciones que se presentan, ¿cómo definiríamos el problema? ¿Cómo definiríamos el problema escuchando los temas y viendo la situación de banca oportunidades? Donde pues estamos viendo pues una situación que se da en los bancos. ¿Qué problema pudiéramos definir al respecto? Como digo, el problema que tiene banca de oportunidades es la poca flexibilización que tienen los préstamos comparados con un préstamo normal bancario, ¿no? Lo cual aleja al usuario al sentir que requiere muchos requisitos, a pesar que AMPYME solo pone 3 requisitos, que es la capacitación, el registro empresarial y el plan de negocio. Cuando llegan al banco con estos 3 requisitos, poco a poco, ojo, esto es lo que me llama también la atención, que no le piden todo de una, sino que poco a poco le van pidiendo más información a los usuarios. Hay usuarios que pasan meses dando la información, que la parte médica y después que otra cosa, y de a poco le siguen entregando más información al banco hasta ser rechazados, o hemos tenido casos donde el emprendedor simplemente desiste en entregar más información al banco. Entiendo también que la solución no es tan fácil, pero
para el emprendedor esa es la solución, flexibilización. Una pregunta, licenciado Rómulo. La banca le... Cuando uno pide plata, uno tiene que poner un loan to value por arriba del valor del préstamo. Esa garantía que uno tiene que poner, en este caso viene con la garantía del programa de financiamiento del BID, o de todas maneras hay que poner una garantía adicional. AMPYME pone hasta el 80 o 90%, depende de los casos, de la garantía requerida por el banco. Así que el emprendedor no es que tiene que poner toda la garantía. Pero sigue siendo una garantía uno a uno. Exacto. Por eso AMPYME la pone. Y me imagino que se le exigen fianzas personales, se les exija inclusive, no sé si se le pedirán seguros de vida, ese tipo de cosas. Exactamente, es por eso que los usuarios se van sorprendiendo cuando van, porque esos no eran los requisitos solicitados por AMPYME, pero por la superintendencia sí los exigen, entonces los empiezan a pedir cuando ya están adentro del sistema bancario. Y una pregunta, ¿es estos requisitos y estas condiciones que tienen los bancos, se le informa a los emprendedores y a los empresarios cuando están recibiendo el curso de AMPYME? No, porque el programa o el curso de AMPYME es para la información nuestra, es decir, damos lo que es el registro empresarial y otros factores de emprendimiento. También hablamos las cosas de la DGI, por ejemplo, el municipio, obligaciones que tienen, pero como la capacitación es de gestión y desarrollo empresarial, en el cual no solo la gente que va a tomar Banco Oportunidad lo toma, sino gente externa también ha tomado el curso. Entonces, ahí no hablamos de los bancos por que los bancos no nos han suministrado información o videos para cargarlos, para ponerlos ahí. Porque ellos también tienen una división entre la banca personal y la banca comercial y los requisitos que le piden a cada uno ya dentro del banco. Hemos escuchado gente que no le han pedido muchas cosas, como otros que le han pedido más información, o hasta las han ido a hacer visitas donde está ubicado su negocio. Entonces también no entendemos en ese sentido cómo funciona el banco, pues hemos escuchado tanto quejas como halagos de personas que le ha sido rápido el préstamo, como otros que le han sido más lento y engorroso, ¿no? Depende, como dije en un momento, no solo lo que se habla con el gerente, sino qué tanto esa información permea a la gente que lo atiende. No, pero para mí me queda claro que y no sé, pensaría que AMPYME debiera informar a los empresarios, no importa, porque es parte de la dinámica empresarial de cualquier negocio, está el acceso a crédito. Uh-huh. Y para evitar que el empresario quede sorprendido cuando llegue a un banco, porque ponte el que empezó Capital Semilla, sí, a lo mejor el negocio fue creciendo y en su momento diga, yo necesito acceder a préstamo, y queda sorprendido con los requisitos que se le están poniendo. No sé, pienso, y no sé qué piensa la mesa, ya aquí estoy jugando doble rol, que AMPYME debiera, dentro de su programa de capacitación, informar sobre cómo es el proceso de crédito en la banca comercial y en la banca estatal, para que no exista, ya por lo menos sepan cuáles son las cosas que ellos tienen que tomar en cuenta. Eso es lo mismo que nos pasa a título personal cuando vamos a acceder a un préstamo personal. O sea, los que han tramitado hipotecas saben lo complicado que es y la tramitología y documentación que hay que tener para una simple hipoteca, que es la primera inversión importante que uno hace a título personal. Yo creo que debiera haber un poquito de orientación
para que estos empresarios conozcan todo lo que puede estar enmarcado dentro de un préstamo que vayan a solicitar. Entiendo esa parte, no te lo puedo negar, pero no sé si que todos los bancos piden lo mismo, si que microcrédito pide algo distinto, pero como digo, el Banco de Oportunidad, desde solicitud del presidente de la República, fue tres requisitos: plan de negocio, capacitación y registro empresarial. Entonces, sí que creo que esto es más como, no sé si que decirlo, pelea institucional. Si también empieza a promocionarte y decir todo lo que tienes que incluir, alentamos pues a la gente que sigue hablando más de la institución, de todos los requisitos que le piden, porque ya de por sí nos dicen que es SanPyme el que pide estos requisitos cuando solo pedimos tres. En las capacitaciones que teníamos de financiamiento antes de pandemia, ¿no?, que se daban unas capacitaciones de la parte económica, educación financiera y todo eso, más o menos se hablaba de ese tipo de cosas, pero eso no está en el video de gestión empresarial, porque también los bancos lo que nos requirieron dentro de eso fue enseñarles a gestionar su dinero. No cómo acceder al préstamo. Y como digo, también el acceso al préstamo y los requisitos que lo requieran, tendría que ser el banco el que suministre esa información. Y no sé si ha habido una conversación, no te puedo decir en ese sentido, de parte de la institución, una conversación con los bancos que suministren esa información, pero en la plataforma nunca vi, y hasta ahora no lo veo, subida la información de cómo acceder al préstamo ya una vez tenido los tres requisitos básicos de AMPYME. Entonces, refiriendo un poco a lo que es Banca de Oportunidad, es decir, una solución sería enseñar a la persona a tomar un préstamo bancario cualquiera, pero la idea es que Banca de Oportunidades, ojo, Banca de Oportunidad antes de pandemia ya era un programa que íbamos a lanzar, que estaba destinado justamente para darle acceso a personas que no tienen acceso al crédito normalmente, que son las mujeres y jóvenes. Como tú dijiste hace un momento, las garantías que se pide en un banco, que tengas el conocimiento y todo eso, limite mucho a la juventud a acceder a créditos. Entonces, ese era el espíritu de esto. Cuando entra pandemia, pues se abre Banco de Oportunidades a todos. Y entonces, cuando se abre, como digo, esa era la solución al problema de muchos, que era que no tenían acceso al crédito. Pero sí que lo que hacemos es decirle simplemente, para eso no le pedimos los requisitos de AMPYME, que vayan al banco como un préstamo más. Entonces, por eso seguiríamos pidiendo esa flexibilización de parte del banco. Ok, pero digo, veo el problema muy bien dimensionado, pienso yo, en el sentido de que el ánimo que puede tener el empresario en buscar recursos de estos fondos que está teniendo el Estado a disposición de ellos, queda limitado cuando llegan a la banca y los requisitos que se les solicitan y las condiciones, los términos y condiciones que se les ponen para los préstamos, pues no son tan flexibles o fáciles de cumplir, y muchos pueden desistir de acceder a esos fondos y buscar otros mecanismos para ver cómo financian sus operaciones.
puedo entender esa situación. Así es. Bien. Puedo entender que eso está sucediendo. Exacto, así mismo es. Así mismo es, eso es lo que pasa. ¿Qué piensa la mesa? ¿Vamos bien definidos con el tema del problema o piensan que hay otra parte? ¿Qué piensa la mesa? Ciertamente este no es un problema fácil, Vivi. Por lo que vemos, esto ya viene de mucho arrastre antes de la pandemia, todo el problema de la gestión de créditos para emprendedores y sobre todo a personas que tienen poca experiencia, poco capital, cero garantías, pero creo que ciertamente habría que informarles a las personas qué posibles problemas pueden encontrarse más adelante. Yo creería que de alguna manera ciertamente sí es me parece relevante que las personas sepan de que es posible que se encuentren con este pequeño nuevo reto de quizá tener algunas solicitudes adicionales de información por parte de los bancos, digo, y entendamos de que no es un tema de no querer prestar por no querer prestar, es un tema de que de alguna manera hay que resguardar el riesgo de crédito. Y ciertamente creo que los emprendedores tienen derecho a saber cuál es la película completa antes de introducirse en algo que probablemente y con seguridad desconocen y saber, creo que como bien lo acaba de mencionar Temístocles hace un rato, cuando uno gestiona un crédito, pues puede ser algo engorroso y saber de que quizá haya pasos adicionales más allá de estos tres elementos de la capacitación y tener el registro y se me va el otro. Pero ciertamente creo que sí deberían de tener el set de información completa para poder saber de si este plan se adecua a lo que ellos pueden hacer. Ahora, ciertamente creo que habría que buscar también otras soluciones muy creativas para poder ver cómo se puede avanzar, pero ciertamente sí merecen recibir la información completa. A mí me parece eso muy correcto, porque si no se recibe la información completa, la persona que va a buscar el crédito, la persona que va a buscar su esperanza, se siente burlada, más allá de la capacitación que se logre. Y me parece que sí se deben hacer esfuerzos para tratar de flexibilizar los préstamos a la micro y pequeña empresa. Entonces, seguimos a ver, el problema sería la fase del acceso al crédito y la solución flexibilización bancaria como la vez mejor capacitación de cómo acceder a un crédito.
Sí, Cristian, yo voy a proponer una definición del problema para ver qué les parece. A ver si podemos copiar a Cristian, por favor, en la hoja. A ver qué les parece y si lo podemos complementar, mejorar y demás, ¿no? ¿Tienes ya la pantalla, Cristian? Sí, correcto. No sé si ya se estará proyectando. Sí, estamos en definición de problema. Sí, en la definición del problema. Sí, todos lo vemos. Sí. Ok, la definición del problema, no sé qué les parece. Limitaciones en el acceso al crédito por parte de los emprendedores. Y empresario de las MIPYMES. Producto de las regulaciones bancarias y el desconocimiento del trámite bancario. Yo diría que, perdón, don Temi, yo diría que tal vez las regulaciones bancarias no son el problema, sino el desconocimiento del trámite bancario. No sé si los demás estarán de acuerdo conmigo, pero me iría directo al desconocimiento del proceso. No sé si estarán de acuerdo. Me parece a mí que las regulaciones, esos son regulaciones y ahí están. El banco las va a aplicar en el momento en que sea necesario. Pero el tema es que al momento de formarlos no le estamos dando ese ingrediente adicional para que ellos sean, además de que sean responsables y conozcan el compromiso al que están llegando al adquirir este crédito, este apoyo financiero, a que además de eso conozcan cómo deben hacer el trámite. Yo ahí estaría de acuerdo un poco, o sea, estoy de acuerdo con lo que está escrito. Unos problemas son las regulaciones. Por ejemplo, te comento en lo que es banca de oportunidades a la gente mayor de 60 años. Aunque cuando se hace un préstamo de mayores, creo que de 50 años, creo que empiezan a pedir los requisitos de salud. Cuando tú tienes un préstamo hipotecario, entiendo que tienes que pedirle eso porque son montos altos. Cuando son préstamos de alta envergadura, entiendo que le vayas a pedir muchas cosas. Pero por $5,000 pedirles un montón de requisitos de trámites, principalmente de salud, es como que llega un punto que uno no le ve tan necesario y más bien parece que es engorroso. Entiéndase que el 80% de emprendedores que pasan de la informalidad a la formalidad con $5,000 pueden montar un negocio. Y las personas mayores de 45 o 50 años son los que mayor sostienen los negocios. El GEM, el Monitor Global de Emprendimiento, justamente señala eso, que la mayor cantidad de personas que sostienen negocios por más de 3 años son justamente las personas mayores de 45 o 50 años. Entre mayor edad, digamos los 60, que ya tienen otros bienes, productos y servicios que pueden poner como garantías y también cuentan con estas cosas más el expertise, pues mantienen el negocio y lo hacen crecer más rápido que la juventud. Entonces, ponerles limitantes a ellos porque un préstamo lo requiere, pero es como que hay que flexibilizar un poco para, entendiendo el monto sobre todo, estamos entendiendo que debería haber una mayor flexibilización en el microcrédito o en el programa de banca de oportunidades. Esa sería
la parte. Es decir, hay un desconocimiento, se entiende, pero si tanto a AMPYME como a los emprendedores no le ven sentido a muchas de las regulaciones que se les pide. Sobre todo que el monto no lo amerita y que cierta gente sí lo va a alentar, y parte también que se pedía la capacitación de AMPYME era para que ellos sepan cómo gestionar su empresa y garantizar el pago del préstamo. Programas como Canal de Empresarias, Voces Vitales, personas que han pasado por estas capacitaciones y piden préstamos, los mismos bancos confesaron que son buenos pagadores y que por eso tenían esa consideración de pedir la capacitación como un requisito para darles acceso al crédito a esas personas que tienen menos de 2 años con empresa, es decir, que no tenían la declaración de impuesto a la renta, que es un requisito normal bancario. Ellos flexibilizaban eso gracias a la capacitación, pero sentimos que falta más flexibilización, y los emprendedores también lo están pidiendo desde antes de pandemia, y imagino que todavía sigue ese requisito de pedido de la flexibilización bancaria. Ahora, entiendo que también muchos de esos créditos para personas ya después de cierta edad, no solamente es para el tema de los créditos hipotecarios. Creo que, por ejemplo, hasta para los créditos de consumo personal, préstamo personal y otros tipos de crédito, pues también tienen ciertas restricciones, salvo obviamente personas que están asociadas a seguros o lo que sea, pero ciertamente eso representa un riesgo, todo el tema de la edad, y obviamente pues creemos de que eso es todo un tema de prudencia de gestión, y creo que aunque se pusiera que pudiera ser una norma más flexible, falta ver si va a haber apetito por riesgo de eso. Creemos de que realmente el tema no es como tal la regulación. Ciertamente creemos de que más que todo pudiera ser un tema de desconocimiento, o quizá, y pensando fuera de la caja, también incluir otros operadores financieros que pudieran asumir más riesgo, no lo sé, pensando en voz alta. Exacto, la flexibilización pues requiere riesgos, pero hay que entender a quién estamos dando, es decir, ven qué oportunidades. Una, los capacitas primero, lo cual ya está probado que más del 86% de emprendedores que pasan por AMPYME logran sostener su negocio por más de 3 años, versus el 70% de emprendedores de América Latina que no sobrepasan nunca los 3 años. Por lo tanto, el emprendimiento con la capacitación de AMPYME pues te disminuye en gran cantidad el riesgo de fracaso. Y la otra, como decía, que son préstamos de poca duración, de cuotas bajas, y que están dadas a personas que van a sostener su negocio. Si una persona de 50, 60 años, le das un préstamo por 5 años y pensar que tengo que hacer todas las pruebas de salud porque se me va a morir, cuando la expectativa de salud de Panamá está sobre casi los 75, 80 años, es como que no hay un sentido, y como dije antes, son los que mejor sostienen los negocios por la expertise que tienen de la edad que les ha dado el conocimiento necesario. Entonces, como que en vez de verlos todavía como un préstamo de riesgo, como lo ven los demás préstamos normales que se les da, el de Banco de Oportunidades para ellos no debería tener tampoco esas restricciones. Al inicio, las personas que llegaban con esa queja, nos sorprendía porque la Banca de Oportunidades solo se pedía los 3 requisitos nuestros y que el banco lo trate como una persona más, y no lo seguían tratando como una banca normal. Entonces, por eso seguiríamos pidiendo que las regulaciones bancarias para este programa, no estoy diciendo que para todos los demás créditos, no tendría sentido, pero para los programas que pasan por Banca de Oportunidades, que ya están siendo capacitados, pues que las restricciones no sean tan fuertes, porque hasta también el monto es bajo, y se ha visto que es un monto suficiente para reactivar un negocio o iniciar un negocio que lo vaya a sostener en el tiempo.
Ok. Digo, entonces, está la consideración de que sí hay que dejar las regulaciones bancarias y que hay que reforzar la parte del desconocimiento del trámite bancario. O sea, definiendo el problema, repetimos, limitación en el acceso al crédito por parte de los emprendedores y empresarios de las MIPYMES, producto de las regulaciones bancarias y el desconocimiento del manejo del trámite bancario. Sí, ese seguiría siendo el problema. Me parece que sí. Ok. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo con la definición del problema? No creería de que tiene que ver necesariamente con el tema de las regulaciones propiamente. ¿Pudiera ser entonces condiciones bancarias? Por parte de AMPIME yo dejaría las dos. El problema que tienen es las regulaciones que tienen los bancos y también el desconocimiento de todas estas regulaciones. Si una persona supiese todo lo que le va a pedir un banco previamente, se vería tentado a ir a pedir su préstamo cuando ya tenga todas sus condiciones. Entonces son las dos. Son las regulaciones para banca oportunidad deberían ser más flexibles y... Tengo una recomendación, perdón. Sí, solo sería bueno conocer qué tiene. Yo no sé si pudiéramos invitar a alguien de repente de la caja de ahorros y que nos mencione cuáles son los requisitos que se tienen para este tipo de programas. Para que nosotros tengamos como, porque ahorita me queda a mí la duda, ya mencionó uno usted una situación, pero ¿qué otros tipos de situaciones hay dentro de las regulaciones? Como tener una idea de las situaciones que se pueden dar para saber si el cliente de AMPIME tiene realmente, pues, lo podemos como enumerar cuáles son las situaciones que tenga el cliente de AMPIME con el tema de las regulaciones. Yo no sé si pudiésemos traer a alguien de repente de la caja de ahorro que maneje programas tipo banca de oportunidades, que nos converse un poquito sobre la experiencia en los trámites y en los procesos de la parte de ellos, para que nos ilustremos todos de repente y nos tengamos como la otra cara de la moneda. Para saber cuáles son las dificultades que ellos tienen también, porque puede ser que ellos tienen una visión diferente a la que hoy tenemos nosotros aquí en la mesa. Entonces, Sí, tiene razón. Y déjame ver, me voy a levantar de mi escritorio por unos 2 minutos. Voy a ver si que encuentro a uno de los encargados de banca de oportunidades de parte de AMPIME, que tiene más relación con toda la parte de los servicios financieros para ver si que él les puede dar una explicación. Y lo invitamos para el día viernes, si él puede estar el viernes porque a lo mejor necesita un poquito de preparación y demás. Dale. Sobre la marcha. Yo lo que te pediría, Rómulo, es si por conducto tuyo, porque debe tener el contacto, si se le puede invitar al funcionario de la caja de ahorro para el día viernes. Y que entonces el viernes nos pueda hacer una presentación sobre cómo percibe la caja de ahorros este tema de los trámites con los emprendedores y empresarios de las MIPYMES. Déjame ver si que puedo hacerlo. Por lo menos sé que te puedo traer el funcionario de AMPIME. De ahí, de lo otro, como eso, habría que hacer una solicitud con el director para que lo envíe a los dos bancos, para tener también caja de ahorros y Banco Nacional. Voy a tratar de ver si se puede hacer. Yo podría hacer contacto con la persona que les voy a pasar aquí. Les estoy compartiendo el contacto del gerente ejecutivo PYME de Caja de Ahorro, que se llama José Manuel Cubías. Uh-huh. Puedo hablarle, si me lo permiten, de la mesa y de lo que estamos haciendo y de repente invitarle para que el viernes nos acompañe en la reunión.
Si nos puedes ayudar en eso, te lo agradecería muchísimo. Cuente con eso. Entonces, quedaríamos para el viernes con la condición de ver si la gente de la caja de ahorros especialmente pues nos puede apoyar y nos da una orientación sobre qué ellos ven delimitantes en el tema del trámite y la consecución de préstamos por parte de las MIPYMES. Uh-huh. Perfecto, sí. Ok. Bueno, siendo así, entonces, y ya acercándonos a las 10:30, entonces vamos a suspender hasta este momento y esperamos entonces eso para el día viernes. Les agradezco mucho a quienes se han ofrecido para traer a las personas para que nos ilustren en la mesa. Dale, perfecto. Sí, perfecto. Ok, perfecto. De acuerdo, entonces, siendo así, entonces vamos a cerrar la mesa y nos estaríamos viendo el día viernes. Temístocles, ¿sería posible si nos mandaran la presentación para los acuerdos anteriores por correo? Sí, con mucho gusto. Lo vamos a tramitar para que ya ustedes tengan los tres acuerdos, con mucho gusto. Listo, mil gracias. Gracias. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Perfecto, hasta luego. Saludos, bye.